52 minutos. Qué gusto que nos permite entrar hasta sus hogares. La temperatura en el centro de Monterrey muy agradable, marcando los 29 grados. La humedad se encuentra en 57%. El viento en 3 kilómetros por hora y la presión en 1010 milibares. Para el día de mañana, la posibilidad de lluvia con una temperatura máxima en los 32 grados, condiciones muy similares para el próximo jueves con una temperatura de 33 grados, pero a partir del viernes la posibilidad de lluvia desaparece, lo que hace un ascenso en la temperatura. Viernes 34 grados, sábado con escasa nubosidad, una temperatura de 37 grados, y domingo y lunes con un cielo muy despejado, una temperatura de 39 grados. Esto debido a lo que podemos observar en la imagen de satélite, un canal de baja presión hace que inyecte humedad proveniente del Golfo de México y hace que en el centro, noreste y sur del país las lluvias continúen para las próximas horas. La temperatura para Dallas 37 grados, McAllen 36, Saltillo 25, Veracruz temperatura máxima en los 32 grados, Cancún 31, Guadalajara temperatura máxima en los 27 grados, para Acapulco 35, Chihuahua 27, Tijuana 28 grados, Hermosillo 35 grados, Mazatlán 33, DF con posibilidad de lluvias, una temperatura de 21 grados, Torreón 31, San Antonio 34, por otra parte Oaxaca, una temperatura máxima de 27 grados, Laredo 35, Houston 31 y Tampico 29 grados. La salida del sol el día de mañana la tendremos a las 7:01, la puesta será a las 8:32, lo que nos da un total de luz solar de 13 horas con 31 minutos. La fase actual de la luna es un cuarto menguante que dará cambio el miércoles 18 de julio por una luna nueva a las 23 horas con 24 minutos. Así que ya lo sabe, aproveche el día de hoy y mañana continúen las lluvias, pero a partir del fin de semana ya las lluvias se desaparecen para que pueda aprovechar al máximo los cielos muy despejados. Continúe bien informado aquí en la noche.